tal, máquinas? ¿Cómo vamos? Si queréis, ir dejando preguntas aquí abajo que tengáis. Y ahora haré un... preguntas y respuestas. Ok, es una buena pregunta que hace MyFit Team. Yaos, ¿qué crees que debería invertir antes? ¿En un curso? ¿Curso de, en redes sociales o curso en Facebook Ads? Ok, pues mira, máquina. Sinceramente, primero quiero que deberías de aprender perfectamente cómo crecer orgánicamente tus redes sociales. Vale, antes de invertir en anuncios, pues es donde de invertir en un curso de cómo crecer tus redes sociales o cómo crecer tus anuncios en Facebook, yo invertiría primero en un curso de redes sociales. Porque primero tienes que saber crecer orgánicamente y sacar el máximo provecho orgánicamente, que tienes todas las herramientas en Instagram gratuitamente. Luego hacer anuncios de pago, ¿vale? He dicho eso, en el curso Tu Primer Millón Máquina tienes un temario que trato solamente cómo crecer las redes sociales. Entonces, si no has hecho el curso Tu Primer Millón, ahí te enseño cómo puedes orgánicamente y cómo crezco yo orgánicamente mi Instagram, mi YouTube, mi TikTok, todas las herramientas que tienes disponibles, ¿ok? R pregunta si el tema de impuestos, digo algo en el curso. Por supuesto que toco el tema de los impuestos. El curso Tu Primer Millón toca absolutamente todo. El curso tu primer Millón os enseño a generar dinero. Os enseño todo lo que tenéis que saber sobre generar dinero, que es lo que nos enseñan en el colegio, en la universidad y nunca os van a enseñar. Y los impuestos es algo muy importante. Por supuesto, tenéis que saber lo que son y cómo funcionan, ¿no? Adriel dice que entonces hace una semana abrí mi negocio y gran parte de eso es gracias a ti, a vos. Gracias, máquina, me alegro mucho, tío. Esas son las grandes noticias. Ahora no te desanimes, ¿vale? No es fácil, va a haber muchos fracasos, pero sigue luchando, ¿vale, máquina? RC Hustle, ¿cómo evitarías todas las distracciones diarias para mantenerte enfocado? Está todo en tu mente, tío. O sea, tú vas a decidir qué distracciones permites que te distraigan y qué distracciones permites que no te distraigan. Eso sí, siempre, mira, de hecho, he grabado un vídeo en el que hablo precisamente de esto, de las distracciones, y voy en bastante profundidad. Y va a salir el domingo en YouTube, en Tu Primer Millón. Así que dame un follow, suscríbete a mi canal de YouTube y estate atento al vídeo el domingo porque trato este tema, ¿vale? Jorge pone, el mejor curso de todos, Tu Primer Millón, sinceramente lo recomiendo. Me alegro mucho que te gustara el curso, máquina. Meterle caña. JP, si veo el curso completo, ¿puedo volver a verlo para estudiarlo? ¿Cuántas veces lo puedo volver a ver? Por supuesto, si tú te unes a la escuela Tu Primer Millón, tienes acceso al curso de por vida. Lo puedes ver una y otra vez, todas las veces que quieras, máquina. ¿Crees que comer saludable influye al éxito? Por supuesto. Marta Salvador, 100%. Si tú no comes saludable, no hay ninguna forma en la que tú puedes rendir al 100%. Si tú no comes saludable, ten en cuenta que la comida es la gasolina de tu cuerpo, la gasolina de un coche. Tú imagínate en McLaren que le echara, yo qué sé, no sé, gasolina que no es buena, que es mala, gasolina, yo qué sé. Si no traje suficiente, seguramente lo que vaya a pasar es que el coche andaría mal, andaría y llegaría un momento que rompería, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar con tu cuerpo. Rizaf me ha hecho, mira, interesante, me pone que tiene una inversión totalmente diferente a todo esto. Invierte en ganado, tiene 47 vacas. ¿Qué piensas de eso? ¿Crees que es una buena inversión? Mira, máquina, pienso que, por ejemplo, si imagínate que todo el mundo fuera como yo en la vida, no habría gente con vacas y no habría un montón de productos como la leche o un montón de productos que se necesitan. Entonces, ¿qué pasaría? Que la leche subiría de precio y la leche valdría como el oro. Entonces, por supuesto, o sea, es que, mirad, al final, el éxito en la vida, para mí, y yo creo que para todo el mundo, lo que pasa es que no se da cuenta. El éxito en la vida es levantarse cada día y tener una sonrisa, ¿no? No todos los días va a tener una sonrisa en la cara, pero el éxito para mí es levantarse y estar emocionado por el día que tienes enfrente tuyo, ¿vale? Es así de claro, estar que te haga feliz lo que haces día a día. Si tú te levantas cada día y llevando tu negocio en la granja con las vacas y todo esto y eres feliz haciendo eso, eso es tu éxito, tío. Es que el éxito es muy distinto para cada persona. Entonces tienes que buscar algo que te gusta y hacerte muy bueno a ello. Entonces eso es lo que digo a todo el mundo. Y mucha gente me va a venir ahora y me va a decir, es que yo no sé lo que me gusta, es que bla. Me vas a decir que tú no puedes enumerar en un papel 5 cosas que te gustan hacer en la vida.
¿vale? Pues prueba a dedicarte a una de ellas. Si no te funciona, prueba a dedicarte a otra de ellas. En esta vida te puedes dedicar a cualquier cosa. Luis me pregunta, cuando iniciaste ya dos, ¿en cuánto tiempo llegaste a los 10K al principio de tu camino? Mira, máquina, yo creo que es un error muy grande poner, medir con tiempo cuándo vas a llegar a un objetivo, ¿vale? Si tu objetivo es generar $10,000 al mes, es imposible ponerle un objetivo de tiempo. Hay gente que tarda años en llegar a generar $10,000 al mes y hay mucha gente, que es la mayoría, que en la vida se va a siquiera acercar a generar $10,000 al mes. Hay gente que... Yo tengo alumnos en el curso Tu Primer Millón que han llegado a generar $10,000 al mes y lo han hecho en un tiempo bastante rápido. Cuestión de empezar de cero, de no tener un negocio ellos por su cuenta, a tardar unos 7, 8 meses, 9 meses y estar generando $10,000 al mes, que es una locura, ¿no? Sinceramente, si te tuviera que decir yo cuánto me costó a mí generar $10,000 al mes, ¿desde cuándo empezamos a contar? Empezamos a contar desde que creé mi propio negocio online, empezamos a contar desde que realmente empecé a trabajar, ¿no? Que son a los 13 años. Pero para que te hagas una idea, yo más o menos llegué a generar unos 4.000, $5,000 al mes de entrenador online. Pero realmente el punto en el que realmente empecé a escalar de ahí y pasé la barrera de los 10.000 y seguí subiendo es cuando empecé a implementar un método, un sistema que funcionaba, ¿no? Empecé a invertir en conocimiento, empecé a aprender de otras personas, empecé a aprender a ser un buen emprendedor, ¿no? Un hombre de negocios online, una persona que sabe crear un negocio online y que sabe estructurarlo y que sabe crecerlo, ¿no? Y una vez que tienes un buen sistema, un buen método, puedes conseguirlo rápido, máquina. Pero el caso es que no deberías de centrarte... El dinero no es lo que te va a traer la felicidad. El hacer $10,000 al mes no es lo que te lo va a hacer feliz. Es cómo hagas esos $10,000 al mes lo que te va a hacer feliz. Chino Hernández, ¿qué dices de la consistencia a pesar de los fracasos? Máquina, los fracasos son absolutamente necesarios. O sea... Yo fracaso, todo el mundo fracasa constantemente. Si quieres progresar, tienes que fracasar. O sea, es que no hay... Mirad, máquinas. ¿Cómo lo puedo explicar? Mirad. ¿Por qué te da miedo a ti hacer algo? Cuando te da miedo hacer algo, cuando te piensas hacer algo, sobre todo cuando supone poner tu dinero, cuando tienes que poner pasta, ¿vale? Tengo que poner pasta, a ver, tengo que poner, voy a poner 60, 80 pavos, tengo que poner 80 pavos, $80 en algo, pero ¿sabes lo que pasa? Es que a mí me ha costado mucho trabajo ganar esos $80, entonces... Tenemos dos opciones, ¿vale? Imagínate que yo soy... Vamos a hacer un poquito de... Os voy a educar un poquito sobre el dinero, ¿vale? Imagínate que yo soy un chaval, ¿vale? Yo soy un chaval y tengo 20, 40, 60, 80... Tengo $90. Esto es lo que tengo a mi nombre, tío. Me ha costado un huevo ganar este dinero. Muchísimo. Yo soy un chaval de 18 años, ¿vale? Ojo, te voy a poner un ejemplo real, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer con esos $80? Puedo ir y gastarme casi todo y comprarme un videojuego. Y yo sé a ciencia cierta que eso me va a traer diversión. Y digo, hostia, joder, tú, cómo molan estos 80 pavos, me los he gastado aquí, está todo guapo. Y estás ahora mismo en una situación peor de la que estabas antes. Porque ahora tienes un videojuego, pero no tienes 80 pavos. En cambio, si yo cojo esos 80 pavos y digo, joder, tío, es que, ¿sabes qué? Es que, tío, joder, a ver, joder, este ya dos, tío, como mola, tío, cómo me molaría ser entrenador online, tío, es que, pero es que, claro, yo no sé qué coño tengo que hacer. Que, claro, puedo coger este dinero y invertirlo en un curso que me va a enseñar cómo ser un entrenador online de éxito
y me he quedado sin dinero y no tengo videojuego. Pero ahora que tengo tiempo y tengo un curso en el que puedo escuchar una persona en la que está en una posición en la que yo quiero estar y me va a decir en 40 clases qué es lo que tengo que hacer para que yo pueda ser un entrenador online y generar dinero de ello. Esa es la diferencia y ese es un ejemplo que os he puesto con cualquier cosa en la vida. Esto te da miedo gastártelo en un curso porque no sabes si eso te va a aportar algo y porque también sabes que vas a tener que aplicar ese curso y vas a tener que ponerle trabajo para llegar a donde quieres. Pero, ¿sabéis cuál es el mindset pobre? Gastarte el dinero en algo, en zapatos, en móvil, en algo que vas a disfrutar en este momento. El mindset rico es invertir este dinero en algo, ya sea un curso, ya sea una cámara, ya sea un ordenador para trabajar, ya sea en anuncios, ya sea en lo que sea, ¿vale? Lo que sea. Entonces, a lo que me dice mucha gente, me pregunta a veces, o el chaval de antes, ¿para cuándo eres DJ? ¿Para cuándo? Mira, máquina, ahora mismo yo en vez de coger y gastarme $500,000 en un coche, que yo podría coger e ir y hacerlo y tener en mi garaje un SVJ o un SVito guapo, vale, mirar una cosa. Por supuesto que a mí el coche, mi sueño es el Lamborghini SV. Eso vale $500,000. Yo puedo ir ahora y comprármelo. Sí puedo hacerlo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo no tengo que demostrarle a nadie que puedo hacerlo. Lo que yo, en vez de hacer eso ahora mismo, estoy invirtiendo mi dinero en otras muchas otras cosas que me van a dejar set for life y me van a poner en una situación muy distinta aún a la que estoy ahora. En 5 años voy a estar en una posición en la que puedo tener 3 Lamborghinis SW en el garaje. ¿Por qué? Porque en vez de yo gastarme ese dinero en eso ahora mismo, yo lo invierto. Lo estoy invirtiendo en otras muchas cosas. Entonces, para que veáis la diferencia que hay entre gastarte el dinero e invertirlo, por supuesto que muchas inversiones no te van a salir bien y algunas perderás algo de dinero, algunas perderás todo. Si eres inteligente e intentas hacer tu investigación, vas a minimizar riesgos. Pero lo que siempre tenéis que entender una cosa es que no hay una sola inversión que vayas a hacer en tu vida que no dudes y que no tengas miedo y que no digas, hostia, puede que pierda este dinero. Porque eso es una inversión. Cuanto más segura es la inversión, menos retorno te trae.